¿Qué pasó, señora bonita? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Para que el fin de semana sea lo máximo, hoy le traemos Mi Pecho No Es Bodega. Iniciamos con la queja más recurrente de los celayenses, la inseguridad. Ah, pues, que no hay seguridad de nada. Ya no podemos salir a la calle por lo mismo, de que no hay tanta violencia, robos y todo eso. ¿Usted qué le pediría al gobierno para que esta situación? Ah, pues que le eche más ganas, que agarren los responsables, que no se puede quedar así. Que ya no tenemos miedo a salir a la calle por lo mismo. ¿Algún saludo que quiera mandar? Ah, pues saludos a mis hermanos y a mis hijos. Sí. José y Martín. pues la necesidad, la inseguridad y todo eso. ¿Qué le pediría usted al gobierno para que mejorara la situación? Ay, pues la seguridad más que nada, para que uno pueda andar más tranquilo en la calle. Y hablando de gandallas, que se burlan de mí. Que le cayeran por mi sombra. Mis compañeros. ¿Mis compañeros? ¿Cómo se llaman? No conozco a uno. Ah, vamos, saque el nombre. ¿Cómo se llama el gandalla? Alejandro. ¿Alguna queja que tenga aprovechando? Pues nomás que se fijen que cuando pase la gente mayor les den la salida, porque pues uno ya no puede caminar recio. Y hay veces que uno ellos ni siquiera le hacen falta a uno de que páseles, ¿no? Se van de repente. Que sí tengan un poco de precaución nada más. Las boyas y los topes en algunas vialidades también serían de mucha ayuda. Topes en la México-Japón. Frente a donde está la farmacia Guadalajara, porque hay muchos accidentes últimamente, porque están arreglando la calle, pero no hay un semáforo o algo, porque sí ha habido muchos accidentes porque se pasan volados. Ahorita más. Y bueno, la inseguridad, que bueno, ya no sabemos ni qué, pero bueno. ¿Algún saludo que quiera mandar aprovechando? A todos, un saludo para todos. Otra cuestión que preocupa a la ciudadanía es el cuidado del agua. No es queja, es una sugerencia. Yo vengo de Michoacán y allá en un rancho nos limitan el agua a ciertas horas, nos ponen 2 horas el agua o 3 y ya un día no la quitan, en esas 3 horas nos tenemos que bañar, juntar agua para todo y ya no la quitan, y esa es una forma de controlar el agua. Y para cerrar este viernes, nada como una buena canción de despecho. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Yo soy Ana Gaitán y está en Expresa tu Voz.